Y frente a la pared de la nani, vamos a escalar el poeta. Sabía que entra por ahí, la chimenea, compartiendo el primer tramo por Hernán Llanos, y que va cruzando la pared como por una cicatriz que a veces ciega y luego vuelve, así en horizontal, hasta salir como por ahí, entre el cuarto y el quinto. Pie de vía del poeta, papadísimo, con una chapa ahí. Y luego sale todo por esa chimenea. Estamos aquí en la primera reunión del poeta. Y por aquí, por esta chimenea, viene el largo. El más difícil paso de salida, sobre todo de que estaba empapado. Aquí viene empotrada por la chimenea. ¿La gana de qué? Escalar mañana. Siguiente largo, por la fisura que tenemos encima. Y nos vamos a la derecha de ese farabol. Con tendencia un poco a la derecha en adherencia y luego hacia la izquierda. Siguiente largo del poeta, este es corto. Y compartido con parte de sudor y lágrimas. Tanto esta reunión como esta parte del largo. Desde ahí viene, son unos 20 metros. Y nada, hay que llegar a ese farabol. Y luego, bueno, se puede subir por ahí en adherencia o mejor quizás de ahí a esas fisurillas, ir pasándose de estas y luego a estas. Aquí está Marta en esos pasinos que tiene que pasarse ahí a la derecha, salir por esa fisura y luego venirse a esta de aquí al final, con los pies en adherencia y buenas manos. Este largo sale por aquí por sangre, sudor y lágrimas. Tengo este parabol, el centro de arriba, hasta la ristra de dos parabols del 6B más de San Sudor y Lágrimas, donde nos vamos a la izquierda a encontrar una repisa. Aquí sobre un par de frías contamos la reunión. Parecía aquí en travesía. Desde el último parabol, o sea, desde el primer parabol donde empieza el 6B más de San Sudor y Lágrimas, pues venimos por aquí hacia la izquierda. Y ahí viene Marta ahora que va a hacer la travesía. Ahora viene por aquí en trave. Bueno, por aquí de quinto salía el siguiente largo, que se me olvidó grabarlo cuando hacíamos la vía. Y hasta que llegamos a un punto que nos pasamos a la derecha, vamos siguiendo primero esa fisura en diagonal. Aquí sobre un árbol y un tótem, monte reunión. Esto ya es un poco más aleatorio. Y nada, por ahí vine. Se puede venir también por aquí detrás. De guapos todos los largos. La vía la había hecho de mis primeras vías y no la recordaba muy bien, pero me está gustando mucho. Esta reunión se podría montar como por ahí abajo, una zona de bloques. La verdad que aquí no es muy cómodo, pero bueno, la vía pasa por aquí también. Había visto este árbol que monté aquí, aunque tampoco inspira mucha confianza. Y nada, luego tenemos que salirnos por aquí arriba, ya sea por aquí o por ahí, a una zona ya más fácil y montar una reunión donde veamos al final. Ya para luego salir caminando hacia arriba. Ahí viene. Que sobre un bloque allá arriba montamos reunión. Y por ahí viene. Así los primeros pasos son así bastante espectaculares, por son de lado y con caída, pero bueno, luego está muy por ahí por esos pasos que tienen así bastante guapos, pero bueno, eso, luego se pone de hierba. Bueno, una vez acabada la vía, subimos por aquí y tenemos tres opciones para bajar. Por aquí, ¿no? Una, ir a la derecha a buscar la canal que baja entre la pared de la nana y los tres techos. Ir a buscar por ahí los rápeles de sangre, sudor y lágrimas. O venirse por aquí encima y ir a buscar por ahí los rápeles de la habitación. Bueno, por ahí venimos. Venimos a coger la canal que queda aquí, entre la pared de los tres techos y la pared de la nani, que es la que acabamos de escalar. Y por ahí para abajo hasta la carretera, zona de hierba.